¿verdad? ¿Quién eres? Su novia. Ándele, pues, ¿cuál es su novia? Yo digo, pues, si yo soy su novia. No le digan a su marido amor. Si no lo siente. No. Nunca le voy a ganar, Iván. Nunca, nunca. Me ganó el otro día una. No, pero él es blanco. ¿Por qué las mujeres son tan hipócritas? Oigan, ¿se quieren parar para enseñarle las pruebas? Yo creo, me culpo yo, muchachas. Me culpo yo que yo lo contesto demasiado. A mí todas las mujeres son igualitas. Todas tienen dos manos. Hermosura de mi esposo, que el que me consiente a todo tiempo. Dijo que ya no, Mari, no te voy a consentir. Y miren, ya me está haciendo mi cocina por completo. Entonces, eso de que no me consiente, ni se lo cree él mismo. Ah, y bueno, hace un friazo, chicas. Yo no sé por qué me quiere aquí en el carro, si yo aquí en el carro no puedo. No crean, uno piensa que no se gasta, pero ya que le hace falta la maderita, que le falta la otra maderita, que le falta la otra maderita. En cada avenida ya son $700, $800,000, o sea, es... Y no hemos comprado los gabinetes, ni hemos comprado las cosas como el piso y todo eso. Y ya hemos hecho pues más o menos el gastito. Entonces, esperemos que re... Porque si sale muy caro, chicas, no me ponen los gabinetes. No se la creen si me los pone. Pero ya, estaba contando que no sé por qué él quiere que yo esté aquí arriba, aquí en el carro. Le dije, ya me voy con los niños. Y dice, no, espérate aquí. Aquí ni siquiera voy a echar material yo en esta camioneta ni nada. Pero a fuerzas me quiere aquí con él. Aquí, berijón. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... I don't have anything. They didn't put anything. I don't know if you want to check there, but okay. No, did you want to sign it? Oh, well, it's my name, so should I sign it? So cool. Where else? Thank you. To create a song, I don't wanna miss a beat.
Que llegamos aquí a la, al Tropical, ¿cómo se llama? Ay, no sé cómo se diga. Bueno, Tropical Café. Y tienen todas esas variedades, muchachas. Aquí tienen un smoothie, muchachas, que me dijeron que es green. Miren, es para desintoxicar. Está súper, súper bueno, dicen ellas. Bueno, todo lo que dicen que tienen. Tienen espinacas, kale, tiene mango, tiene pineapple, tiene banana. Y muy, muy rico. One is for him. Y bueno. No, they will hold it each. Thank you. Entonces, oh, vamos a ver el tuyo, Gael. And that's the coffee one? Yeah. Okay, thank you. No, no tiene puro banana. No tiene puro banana, mi amor. Okay, entonces, este es chocolate. ¿Lo va a probar? Este es de chocolate chip. Chocolate chip. Wait, Ma, did we already pay? Yeah, I paid for it already. Y están grandísimos, chicas. Miren, mire qué grande está este por $5. Eso está baratísimo, ¿verdad? Bueno. A ver, dinos cómo está. 1 out of 10. Del 1 al 10, ¿cuánto le das? ¿Cuánto le das? And then, we're all set. Thank you so much. You're welcome. Who's from them two strawberries? Okay, you can try mine. ¿Quieres probar el mío? Bueno, vamos a llevarle a Natalie. Ahí viene, agárrale de Natalie. La puedes agarrar de Natalie. Sí, Natalie. Thank you. You too. Pruébalo. Who is this? Natalie. Oh, open the door. Pues bueno, nosotros ya salimos. El de Ivancito es de café. Y se sorprenden, chicas, que nosotros le decimos que si queremos café regular. Dicen que si queríamos de café. Y yo sé, no es muy bueno que tome tanto café. Denle para allá. Córrele, córrele. Córrele, córrele. Yo sé que no es bueno que coma tanto café, chicas. Pero no come, no toma mucho café. Toma una vez. Pues de vez en cuando toma un café. Ven, ven, ven. O te vas por allá. Ah, acá, Natalia, te dejo acá. Esta es mi cocina, la cocina que ahorita pues, tenemos ahorita en la sala. Aquí no pueden faltar los chiles, los chilitos, la quecha que me he estado comiendo afuera, los vasos desechables, mi dispensador de agua. Entonces básicamente lo que necesitamos, lavo los trastes. Ahorita ya compré platos desechables, chicas, para que no tuviera que estar lavando trastes porque estaba lavándolos y los tenía que poner allí, pero ya, ya. Ya mejor compré para tirar y por lo menos, chicas. Que son las 8:30 y voy a ir a recoger a mi mamá. Pensé que iba a llegar mi mamá hoy, pero no llegó. Entonces voy a ir a recogerla. Mañana vamos a salir bien tempranito a Indiana. Y pues mi mamá me dijo que la fuera a recoger para que no sacara a los niños tan temprano en tan frío que está. Entonces voy ahorita a recogerla para traerla a la casa para que así no tenga que sacar a los niños así tan de noche, tan de madrugada y tan frío que está, chicas. Entonces sí. Déjenme acomodar. ¿Te echaste crema? Miren, ya se salió de bañar mi bebé. Que con la... ¡No! Miren cómo se come el tajín. No, ya se bañó y todo sucio anda de tajín. Dile buenas noches a las chicas, papi. Dile buenas noches, chicas. Buenas noches, chicas, no chicas. Chicas, chicos. No, chicas. Chicas, buenas noches. No. Calcetas. Ivancito con su mascarilla. Ya listo para... Ivancito, pero ¿cuánto tiempo te la tienes que dejar? 10 minutos nada más. Yo creo que ya pasaron 10 minutos, Iván. Sí, ya se te está levantando. Bien vanidoso, ¿verdad, mamá? Iván, me gusta tu pelo así, Iván. ¿Verdad? Se ve bien guapillo, bien, bien grande, como un niño grande. Slick your hair to the back, ¿ok? Sí, mamá. Buenos días. Buenos días a las chicas. Mari, voy a trabajar, Mari. Aquí, además, dile buenos días a las chicas.
Mari. Ok, ya. Buenos días, chicas. Yo les digo buenos días por él, por este gruñón que viene. ¿Sí, bueno? Ah, pero mire cómo le cambia la voz. ¿Aló? No, ya no quiso. Bueno, pues buenos días, chicas. Ya me voy a poner a trabajar porque siendo este gruñón de mi marido, se va a enojar. ¿Sí saben cómo es de gruñón? Usted ve que vengo, que me levanto temprano. No, todavía no, mira. 10 millas. Buenos días, chicas. Bueno, chicas, pues ya salimos aquí de donde íbamos. Ahora ya vamos a echar a la casa. Ya vamos en camino, chicas. Pero me traje mi computadora porque como les prometí, les voy a tratar de subir pues más seguido. Más seguido, entonces. Oye, no quiero cheques. Aquí estoy con él. Porque no nos oye bien. No, no nos acompañe bien. Aquí estoy con mi marido. Oye, déjame, porque aquí ya no lo estoy escuchando. Ahorita le mando para atrás cuando me vaya arriba, que está allá, que vaya a la ciudad. A cuidarlo. Pero ya vamos a, ya vamos a caminar a la casa, porque mi mamá nos hizo favor de quedarse con los niños. Y nos falta como, ¿qué nos faltará? Como una hora, hora y media para llegar. Si me dejas darle rezo a la troca, no, 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 no. Luego, luego tú con tu agresividad, o sea, eso no se permite aquí. Mira. No, imagínense, cuando teníamos la vene, las venes, le hacía ¿cómo le hacía así? No, no, mami, me gusta tu venecita. Pero ¿saben qué, chicas? Ya suben, movía las de estas. Esa me compré. ¿Cómo se llama en esta? Oh. ¿Cómo se llama este, Iván? Porsche. No, no, esto, ¿cómo se llama esto? Ah, la automático. La palanca. La palanca o la velocidad. Bueno, sí existe en este en esta camioneta, pero en las venes no existen así como de Iván, ¿cómo le hacías, Iván? Pero aquí están los policías y no, pues entonces le hacía así, me daba una risa cuando se le ponía al lado de un Mercedes o de un BMW y le quería hacer. Le quería hacer ¿cómo se dice? Rápido y furioso. Se sentía que era ¿cómo se llama él, Iván? El peloncito. Denzel Washington. Denzel Washington, que sale en Rápidos y Furiosos. Se creía ese. Entonces, pues sí, le hacía así de recio, pero. Luego cuando les digo que se ponía al lado de los BMWs, así como que yo estoy segura que los muchachos o las muchachas que traían esos carros decían, ay, por favor. No, pero no es un chiste. De verdad que se les ponía a correr. O sea, se ponía a hacer carreritas con ellos. O sea, mis venes también corren. Sí, sí, yo sé que corren. Sí, sí corren. Y ahora que ya tiene un Porsche, o sea, ¿de qué dar un Porsche si no puede hacerle recio? O sea, sí no, puede hacer. Sí le puede hacer recio, pero conmigo no, chicas, porque a mí no me gusta la velocidad. Mira, voltea a ver la velocidad. Eso no. Miren, 120, ¿va? 120, chicas. Ande, Iván. Ándale, ahorita le va a hablar. Señores, tengo un carro, un Porsche, que está corriendo muy rápido. No, yo no manejo rápido. No, la verdad, porque antes de que digan todas las muchachas, las señoras o cualquier persona que hable y que diga, no, pero que... Porque María, ¿qué irresponsables son porque manejan recio? No, o sea, estamos en el express y nos aseguramos que no haya carros a un lado ni nada, pero no es de que maneje así todo el tiempo. Solamente ahorita quiso manejar poquito, pero porque sabe que a mí me da mucho miedo. Por eso lo hace enrede. Pero yo como siempre manejo 75 millas. Pero no maneja recio, tú nunca has sido de los que... No maneja. Maneja bien, maneja bien. Yo manejo bien. Nada más que... 40 horas sin dormir. 40 horas sin dormir. No, en serio, sí. La otra vez que fuimos a California, hace 2 años, iban dos, tres. 2 años. Él se fue manejando de aquí, de Michigan, a California, sin dormir. Ah, y a ver, había trabajado esa mañana, entonces él tuvo que levantar a las 5 de la mañana a trabajar. Llegó a la casa, subimos las maletas, nos fuimos a California y pues no paró, no manejó todo el rato, no, sin parar. Y una nevada, además, había una tormenta en Colorado, horrendo, horrible, horrible, lo peor que te puedes imaginar. Se pueden imaginar, fue horrible, pero no paró de manejar y llegamos con él, gracias a Dios. Sí, no, después de la avenida fue más larga, ¿no? 85 horas manejamos. ¿Con
con razón se me hizo tan lejos. Manejamos 85 horas porque tuvimos que dar, bueno, nos fuimos por otro lado. Para no manejar por Colorado. Sí, para no manejar por Colorado porque las curvas de Colorado están muy, muy peligrosas. Bueno, la, es que nieve. La nieve y todo eso. Aparte, las que viven allí pues ya están acostumbradas, pero nosotros nunca, pues yo no. Iván había ido hace muchos años a California manejando, pero esta era nuestra primera vez en familia y entonces sí, no quisimos tomar ese lugar. Y tuvo que darse la vuelta por Nuevo México y todo eso. Y Arizona, sí, ¿verdad? Arizona. Saqué la paisita que no había conocido. Ay, no, no. Por fin conoció a México. Me llevé a ver a los indios, a todo. No, pasé, de verdad, 40 horas. Conoció todas las áreas de descanso de ¿cómo? De todas las áreas de descanso. Eso sí me llevó a conocer las áreas de descanso de cada uno de los estados que pasamos. Y estaban bien bonitas, ¿verdad? De Nuevo México estaba, la área de descanso estaba bien bonita, bien bonita. Le dimos la vuelta a Estados Unidos. Ah, sí, la verdad, no, nos pasamos por Washington. No, porque estaba acá abajo, acá vemos nosotros abajo también. Bueno. Entonces, no pasamos por ahí, pero... Todo el West estuvo muy, muy bonito y volvieras... Todo el camino venías... ¿Volvieras a irte manejando? Sí. Sí, a mí me gusta manejar, pero... No, a mí me gusta manejar. Yo apenas ayer manejé 12 horas, ahorita ya llevo, ¿qué? ¿6? ¿Otras 6? ¿Y sin comer? Y sin comer, porque no hemos comido nada, chicas, son las 12 y sin comer. Pues sí, chicas, como ustedes ya saben, y ya para cuando vean este video, ya haya salido el video de cuando yo contándoles que estamos arreglando la casa. Sí, por fin, mi amorcito, me va a hacer la ¿Por cocina. ¿Por qué las mujeres son tan hipócritas? María, ¿por qué son tan hipócritas? ¿Por qué pinches amorcitos cuando te tengo que hacer algo? ¿Por qué? ¿Qué quieres que te diga? ¡Hijo de la p***! ¡Me vas a hacer mi cocina! Pues lo que es la verdad cuando estoy ahí. Ay, Iván, ¿y por qué no me arreglas la cocina? Chingada. La chingada. Y ahorita, ay, amorcito. Chicas, porque si no, se enoja. Él es muy, muy enojón. Entonces, nada más hace que yo diga una cosa mala y ya. Me para y me deja la cocina a medias. A media, a otra. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Porque se te ocurre decir algo que no es todavía. Ah, pelona y con piojos. ¿No? ¿Qué opinan de las mujeres hipócritas con su marido? Porque María es la... Chicas, ¿cuántas de ustedes no...? Cuando uno quiere algo de su esposo, sí, que sí, uno no le dice... Concretamente, ¿para qué para tan hipócrita? O sea, no... Iván, necesitamos la cocina, mira, ya se están cayendo los gabinetes. Ay, te ayudo en ay, por favor. Ya ok, ya estoy acá. Ay, amorcito. Te amo, ¿cuándo me aman, hombre? Muchachas, de verdad, honestamente. Sí, ¿cuánto? Miren, vatos. Llevo 4 años, Iván, llevo 4 años. Miren, vatos, una cosa, vatos. Cuando su mujer les diga que los ama, algo quiere, se los juro y se los compruebo. Iván, yo te digo te amo. ¿Cuál me dices que me amas? Te amo, Iván, te yo quiero. Yo quisiera que un día mi mujer me dijera gracias, pero un gracias que tú sientas que, como gracias, Iván, por estar aquí, gracias por algo. Ay, gracias porque me compraste esto. No, gracias verdadero, que lo sienta uno, se lo están diciendo. Nada. Chicas. Y si son... Y yo les digo, muchos dicen, no, es que aquellas son diferentes a mí. Yo, para mí, todas las mujeres son igualititas. Todas tienen dos manos, una cabeza. Todas son iguales, nomás hay unas malas y unas buenas, ¿verdad? Y hay hombres como yo que somos bien pendejos con ellas. No creo que eres pendejo. ¿Cómo pinches no? Mira, otro ya me hubiera hecho la cocina desde que yo le dije. Llevo 4 años diciendo, quiero otra cocina. Y no, has invertido en otras cosas. Has hecho un edificio grandísimo en Villa Juárez, donde ni siquiera está. No sé cuánto dinero le ha metido a ese y ni siquiera está terminado. Pero yo sí con las puertas de mis gabinetes así, chuecas. No. Ah,
el edificio de Villa Juárez. Lo que pasa. A todo lo que da. No. Hay que ser honesto. Honesto le voy a decir. Hay que ser honesto. Y le hago todo lo que ella quiera. Pero ella quiere. Miren, señoras, a veces ella quiere que le arregle el baño. Y que le piso. Digo, Mari, si vas a arreglar el baño, en realidad, dime para arreglarlo todo de una vez, que te quede bonito. ¿Saben cuántas veces ha pintado esa cocina, Mari? Que con el dinero que ha gastado ella en pintura, ya la hubiera arreglado yo. Pero no la arreglabas. No, es porque tú no te esperas. Es porque, ok, Iván, me estás dando este dinero, ya tengo $1,000, Iván. ¿Sabes qué? Voy a hacer esto. Yo de verdad, ella nomás quería poner sus gabinetes. Ella dijo, ay, ya con lo que tengo voy a poner un gabinete. Oigan, yo solo quería gabinete, yo quería como un arreglo rápido así. Rápido, o sea, pero un rápido donde le ibas a invertir el dinero, pero te iba a quedar igual de feo, porque no tenía forma de cómo arreglar tu cocina. Ay, no. Esa cocina era antes de que compraran la casa nosotros, o la vendieran 300,000 personas, porque tiene como 100 años la casa. Era un porche, cuando lo estaba desarmando todo, salían ventanas ahí, todas quebradas y todo. Sí, la verdad que sí, era un porche. No sé, en realidad, ni dónde estaba la cocina en esa casa, no sé. Oiga, que en el Bonín existía sí tenía que existir una cocina, ¿no? Sí, había una cocina, pero no sé dónde estaba la cocina, quiero saber. Pero chicas, bueno. Y yo siempre le dije, María, ¿sabes qué? Es una pinche lata para mí de estar desde el segundo piso y venir hasta acá. Al baño. El baño. A mí no me costaba, chicas, yo no soy huevona de bajar las escaleras acá. Sí, pero pues ella se levanta a la hora que se le da su chingada gana y se pone a dormir. Ay, mentiroso, yo tengo que llevar a mis hijos a la escuela y ya no me duermo. Ay, María, a veces te hablo por teléfono y dices, ay, Iván, se me olvidó llevar a los niños a la escuela. Iván, solamente cuando te digo me quedé dormida. ¿Y eso qué es? Eso es una vez en una, no sé en cuántas. Esta Natalia tiene dos faltas nada más en todo el, desde que empezó la escuela, dos faltas. Dos faltas y tiene dos meses en la nueva escuela. No, desde que empezó la escuela, ¿cuándo fue? ¿En septiembre? En agosto. Septiembre, octubre, noviembre. Ah, tres meses. Oye, dos faltas. ¿Cuántas dos faltas tiene que ser en todo un año? Ay, ¿quién? Ahí en el rancho, yo creo, pero no en la vida real. No es cierto. La vida es trabajar. Claro, tienes dos opciones, o usar tus manos para trabajar, o usar tu inteligencia de tu cabeza para trabajar. Ay, Mari, yo uso mi inteligencia para trabajar y hasta el pelo se me está cayendo, es más estrés. Prefiero estar trabajando o levantando. Yo sé porque eso es lo que a ti te gusta, esto te llena. Pero no a toda la gente les llena trabajar así tanto como tú. No, yo creo que él tiene adicción del trabajo y la verdad, aunque me digan que no, él está adicto. Trabajar para mí es... No, en serio, a él le encanta, le fascina, o sea... No es todo el trabajo, yo quiero también a... No, sí es todo el trabajo. Pero no llego importa. Llego a mi casa, llego chicas, a mi casa. Chicas, no importa porque... Y lo primero de decirme... ¡Ten los niños! ¡Ya me tienen! Ay, ¿cuándo te digo? ¿Cuándo te has llegado a la casa? De verdad, neta, y ahí está mi comparón de que todo el mundo que te conoce sabe que tú llegas a sentarte a un sillón y ya no te paras. O sea, ¿qué me paro? Más que a ir al baño. Iván, claro, porque te llevo la pinche comida al sillón, por eso, no te paras. Pero literalmente te llevo la comida al sillón. Sí, de verdad, muchachos, le llevo la comida al sillón. Después se para, nada. Se va al baño y luego no se va. Llevas. Oh, y cuando está enojadillo, le llevo la comida hasta el cuarto. Hasta pero arriba. No me la yo creo, me culpo yo, no, muchachas, no, me culpo yo que yo lo he consentido demasiado. Sí, te Mari, por favor, mira, Mari. Si yo fuera una mala persona, no me dieras ni de comer, María. No, pues yo soy una persona que me merezco que me trates bien, porque yo te trato bien. Si tú dices azul, azul es, ¿verdad? Y si tú me hubieras dicho, Iván, de verdad, quiero la cocina desde que compramos la casa, aunque yo no haya tenido dinero, de una forma u otra la arreglo, porque todo lo que tú has pedido, lo has conseguido. No me digas que no. No, sí, ¿verdad? Sí. Si tú me dices, esto, tu familia, esto para ti, yo estoy 100% siempre. Nunca he dicho no. Yo creo que no me llevas de comer a la cama o al sillón porque tú eres buena gente. Porque yo sí soy buena gente. Yo sí soy buena gente. Hay otras mujeres que les hacen todos sus caprichos y son unas cabronas. Sí, pero se lo hacen nada más a ella. Bueno, pero el chiste es, chicas. El chiste es de que todo. No, que todos, yo no me quejo, pero así como él no se debe de quejar. De yo que no me quejo. Que, sí, te acabas de quejar. ¿De qué me quejo? Te acabas de decir.
luego llego y dice, dijiste, luego llego y luego Mari dice, ten a tus hijos, ten a tus hijos, acabas de decirlo, muchachos, por favor, regrésele. María, dijo que me estás diciendo que, ¿por qué, qué amorcito? No, ¿por qué me dices amorcito cuando realmente no me lo quieres decir? No, yo, tú sabes que yo no soy de la que te está grabando. No, ay, amorcito, no, somos una no, 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 Iván, yo nunca he dicho que soy una familia perfecta. Y de hecho, si no sales en mis blogs, porque no quieres. Y entonces yo no te voy a forzar a salir. ¿Por qué? Si me entiendes, no, porque yo te irá, yo te... No, a mí me da pena, no sé, no, no. Ay, Iván, tu pena. Ay, tú no conoces la pena, tú no conoces la pena. No la pena, sino que simplemente es tuyo, es lo que tú no hace. Importa, si tú tuvieras un canal, yo me meto y me cuelo y me cuelo. Bueno, regresando a lo mismo, chicas, yo no me quejo. No, yo le llevo de comer a la cama, a la de eso, porque se lo merece, sí se lo merece. Pero igual, yo doy mucho para esta relación también. Son no empiezas con que... Ay, no, yo no te estoy diciendo eso. Yo no, porque... estoy diciendo, yo no te estoy diciendo que no te mereces todo lo que yo te he dado. Yo te lo mereces bien. Pero no que me digas amorcito cada vez que tienes algo. Iván, ¿cuántas veces? No, te voy a decir, te enseño los textos que los escribimos. Ah, no, yo soy la que le tengo que decir cosas de amor. Porque él es... Oh, en serio. Vale, pero se te digo, prefiere... No, es que él nada más quiere... No, eso no se vale. No, hay amor, tienes que ser, tener amor para recibir. Tengo 30 años. ¿Quieres? Cada semana le quedan 30 años, no tienes 30 años, ya tienes 34. 33 años, estoy en la edad de la mosca, hacer lo mínimo diario. No mínimo, no. Mínimo dos al día. No, 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 los estudios han dicho que es tres veces por semana. Dicen que todo el día en la mañana. Tu día está feliz, porque si las energías las tenemos, hay que hacerlo. Ya lo dejas de hacer porque no tienes energías. Pero yo tengo energía. Ok, pero, ok, aclárame esto, Iván. Entonces, si tienes energías, vean, chicas, si tienen energías. Que porque llega luego a sentarse al sillón y luego comer, sí, me ayuda un poquito con los niños y después se va a dormir completamente. Se va y ya, si yo me voy a dormir, ya estoy cansada. Al momento que subo, entonces tiene energía. ¿Qué? No, no, la energía es de que, ok, calor, te ayuda a limpiar la casa, no, te ayuda a lavar los trastes. Se me arrima. Ah, y yo bueno, no te le arrimo. Confórtate porque soy hombre. María, María, no le digan a su marido amor. Si no lo siente. Regale, no, cuando le regale algo. No, díganle. Amor todo. Aunque estén peleados, díganle gracias, chico. Gracias por estar conmigo. Gracias por... no sé, no me tienes buena vida, pero gracias por estar conmigo, cuidar mis hijos, ¿verdad? Los momentos que estoy contigo, estoy contenta. Gracias por eso, gracias por ayudar a mi familia, gracias por ayudarme a mí, gracias por todo, pero que les nazca, ¿no? Gracias porque me compraste el anillo, gracias porque me compraste el iPhone, ¿no? Ok, ¿no? Pero eso va para los dos, Iván, porque tampoco yo nunca he recibido un gracias. Sí, yo tengo pruebas y se las vamos a grabar. A ver, yo quiero ver. No. Oigan, ¿se quieren parar para enseñarle las pruebas? Sí, ¿estás en serio? Esto es en serio, yo no voy a estar jugando de que eches mentiras tú y que... Yo no he hecho mentiras, van a decir ellas, María echa mentiras en su canal. María es una mentirosa, porque su esposo cómo se la vive diciéndole que es una mentirosa. No mentirosa, simplemente no soy, no, yo no soy una mentirosa. No eres mentirosa, simplemente que dices que tú empezaste. Mire, aquí la conversación la empiezo yo, muchas gracias. A ver, ¿después de qué? ¿Después de qué? ¿Después de qué? ¿Qué me mandaste? Si soy el único que... A ver, déjame ver qué dice ahí. Dice, él me dijo, muchas gracias, voy a salir de todo. Pírate, pues no se alcanza a ver. Voy a salir de todo por ti, te amo. Él me escribió esto. Y luego una carita, es lo que yo quiero. Y después ya María tiene que... María, pues ya. Tengo que contestar. Yo sé, mi amor, juntos siempre... Y súbele, vas a tener lo que tú quieres. Él me dice. Sí. Y yo le digo, yo no más estupideces de mi parte. Tú también eres lo que siempre he querido en la vida. Gracias por ser mi esposo. Pero ya, o sea, ¿por qué todo le dije eso, no? No. Si de verdad no quisiera, no le hubiera dicho gracias por ser mi esposo. Pero todo esto es porque yo lo empecé. Porque yo lo empecé, ella dice que ella empieza. No, yo nunca digo que... Tú dijiste que no soy ni siquiera amorosa. Ay, ya pues, ¿para qué andas echándole? No, yo no soy amorosa.
O sea, yo no les digo, ay, todavía estoy así, acariciándolo y besándolo y diciéndole, ay, mi amor, te quiero. No, yo no soy así. Vez que obtienes algo. No, ni siquiera, porque no todo el tiempo me compras algo. No es cierto. Tres raunes para que se te quite. No es cierto. Yo no soy amorosa y todas saben que yo no soy amorosa. ¿Por qué no me nace ser amorosa? ¿Te amores? Porque, bueno, es otra cosa. Entonces, ¿cómo quieres que les diga a las muchachas? Hola. Una persona que no es amorosa no dice nada. No, sí es cierto, porque yo soy amorosa. Toda la gente que me conoce, pregúntale a tu mamá y a todos. Amorosa a mi pareja, a eso me refiero. Yo soy amorosa con mis hijos, soy súper amorosa. O sea, nadie me dice, Mari, ¿por qué le dices? O sea, me paso de amorosa con mis hijos. Simplemente que yo no soy amorosa así de pareja. No sé. Y tú tampoco, mi amor, Iván. Me dices Mari. Yo sí, Mari. Llego a la... Me dices agarrarme las nalgas. Eso no es amor. Le besito la oreja y decirle hola, mi reina. Y se molesta. No, me molesta. Es que simplemente que hay tiempo para todo y hay circunstancias para todo. No, pero que llegué, pues no voy a llegar después de aquí. Voy a hacer el amor contigo ahorita rápido. No, pero chicas, no. Yo no soy amorosa, ni él es amoroso. Yo no sé, no se puede yo estar. Yo trato de ser amoroso con ella, pero de verdad ella no es amorosa. La verdad no. Porque llego y ya. O sea, una vez al año. Era Tibán, era cubana. Ay, Iván. Ok, pero ¿por qué quieres agarrarme? O sea, agarrar mano, meter mano en un. ¿Cómo agarrar mano? A mí no. Un abrazo de cartoncito de caguama, mami. Una bailadita ahí en la cocina y todo. Sí, bailo contigo, que no digas que. Pero porque yo empiezo, María. Porque yo lo empiezo. No me digas que tú no empiezas cuando yo lo empiezo. Bueno, vamos a decir que él empieza. Él es el empezador. Esta cosa es: no digan amor cuando le regalen algo. Díganlo cuando de verdad lo sientan. Cuiden lo que tienen en casa. Y también va para los hombres. Cuiden lo que tienen en casa. Porque si las descuidan, las van a descuidar. Y no ni significa que tienes que comprar. No significa que se va a poner que no significa que la vas a descuidar y que ya o sea, no la quieras ganar con regalos. Eso no es regalo. ¿Con cuál regalo? Yo nunca te regalo. No. Bueno, no creas que por eso te va a querer la persona. O sea, no. Yo te regalé el teléfono por tu cumpleaños y realmente María ya tenía 2 años con su teléfono y lo tenía craqueado, le hablé. No sé, les tocó verlo a ustedes cuando estaba el teléfono todo craqueado. ¿Por qué? Porque ya ahorita, la vida de ahorita de las mujeres, dicen, ay, mi hombre trabaja demasiado, porque hay una competencia entre mujeres de hogar. Como que mi prima le compró una tableta al niño y yo le voy a comprar otra. Y le voy a comprar, y de verdad, los niños tienen... Yo estoy mal con mis hijos, ¿verdad? Iván, yo nunca te vengo a decir tal y tal tiene una tableta o tal y tal. Pero me dice, cómprasela. No, yo nunca, no es cierto. Tú ya me estás haciendo ver como si soy otro tipo de persona y ni siquiera soy tipo. No. Pero sí. Yo en ningún momento le he envidiado a nada, a nadie. No envidia. O le he querido, porque ella tiene, yo quiero. Jamás. Si yo te pedí mi cocina es porque hasta ahorita se me antojó tener mi cocina como yo quiero. No, porque yo la quise. Ya ven, entonces no que pues, tanto que me consientes. No, porque yo no te dije, ¿a qué hora te dije que tú le... Todo lo que Mari me dice, yo le digo que sí. No. Si tú me has dicho a mí desde que la compramos, Iván, necesito una cocina aquí, yo la hago. Y sabes que yo no Otra sé, cosa, muchachos, no yo nunca dinero. Le voy a ganar a Iván. Nunca. Me ganó el otro día pero él es una persona con la que no puedes ganarle. O sea, tú te puedes platicar aquí hora tras hora, tras hora, tras hora, tras hora, y nunca le vas a ganar. Ya me he dado por vencida. No, ¿cómo por vencida, María? Si no es de por vencida, siempre le digo, María, ¿cuánto apuestas a que va a ser? No, ¿qué sabe? ¿Qué tanto? Y pasa el tiempo y le digo, ¿qué pasó, María? Ok, está bien. Siempre doy con la razón. Y ella no dice, ¿cómo sabes tú, Iván? Digo, porque viví la vida. Pues tal vez, chicas, pero no sé. O sea, también tiene que a veces aflojarse. Y hacer yo todos los días. Entonces, aflojarse para que... Ustedes también regañan a María de que 4 veces al día, 3 veces al día, pues esas cosas que son. Toma
a la salida. Tengo 33 años, estoy lleno de vida. Puedo estar todos los días, y los sábados y los domingos, en la mañana y en la noche, señorita. En la mañana, en la noche. Acá denle gusto al cuerpo. No todo es grabar. Ay, ni siquiera grabo. Apenas ando grabando. Tengo una invitación y le digo, vámonos, Gito. No, es que si no voy con los niños, no. Okay, yo quiero a mis hijos y le doy todo. En este país, por eso los muchachos se echan a la perdición, por la culpa de la mamá. Tu mamá te consentía, dilo, aquí lo tengo en cámara. Sí, tu mamá te consentía demasiado, demasiado. Hasta este día te consiente demasiado. Sí, pero yo era una basura de persona. Ok, pero luego fuiste una mejor persona, ¿ves? Sí, pero ¿qué te hace creer que mi hijo no va a ser una buena persona? Pero amigos míos todavía siguen en los mismos pasos. Bueno, pero no fuiste su mal hijo. Nunca fuiste su mal hijo. Nunca dejaste abajo a tu familia, a tu mamá. No, no lo voy a dejar a eso. ¿Me entiendes? Pero de todos modos, me podía obtener demasiadas cosas. Y no las obteniste por la gente, por las cosas que pasaste. Por las cosas que pasé y no haya hecho coraje de mi papá. Aquí, literalmente me vas a dejar aquí. Cuando me dice, no parking. Pero yo voy rápido a poner el pinche dinero. No. Este hombre es un mal hombre. No, se la creen, él es un gran hombre. Dígame si no lo quiero. Le di mi dulce. Mis dulces que no les doy a nadie. Ay, me nació del corazón. Me nació de darte... Dijiste que lo que me das con el corazón. Esto me nació. Me nació de darte un dulce. Eso es como un gracias, mi amor. ¿Ok? Ya no te quejes. Qué ganas tenía que estar grabando en vivo para que veas cómo lo voy a decir. ¿Qué les vas a decir? ¿Que soy una gran mujer? No. Gana, no. Sí te voy a decir una cosa, es una buena mamá, pero es demasiada mamá. En verdad, también es... También consentir a los niños tanto, también está complicado. Mis hijos, ella los tiene educados, pero ellos van como un soldadito porque ellos saben que yo sí me enojo. Mis hijos, si yo les digo, déjenme el teléfono ahí, ahí me lo dejan, hasta que yo les quite el castigo. Porque yo no los maltrato, yo no les pego a mis hijos, yo soy su amigo. Mis hijos pueden hacer un desastre, yo no los... Pero ¿por qué un desastre? Entonces ahí sí está bien. Que hagan un desastre para que su chacha de su mamá se ponga como chacha a limpiar. No, me ha dejado solo con mis hijos. Ni lata me dan. Mire, mis hijos en la mañana... Iban a ir a la casa a un desastre. No. Mis hijos, cuando después de descanse tu abuelita, cuando tengo que irse a Chicago, mis hijos solos, Iván y Natalie... se encargaban de todo. Yo nomás me levantaba, prendía la troca y los llevaba a la escuela. Ellos se encargaban de todo. Yo sé que no les debo de dejar esa responsabilidad, pero deben de aprender también a hacer algo ellos solos. No todo el tiempo van a tener papá y mamá. Enseñarse a ser limpios. Ellos, si su tableta está en el suelo, allí en el suelo la dejan. Digo, no, todo cuesta en esta vida y son cosas que te costaron, que tienes que cuidarlas. Pero pues, tampoco los puedo regañar. Es que tú todo tienes que solucionar con gritos. Dije, no es que yo grite, así yo hablo. Sí, porque ahorita no estás hablando tan... No. Y si es por el mendigo dulce, te hago. No, yo te lo dije, me nació del corazón, que no escuchas, pues. No, ya estuvo que no escuchas nada de lo que sale de mi boca. Nada más cuando... puras quejas. Es que mira, Iván, este no me deja en paz. No, Mari, está cabrón. No me quejo de nada. Mari, estás cabrón. Ok, me quejo, pero no sé, no arreglas nada. Miren, señorita, esta conversación espero que Mari la suba hoy mismo. No puedo, no puedo. Tengo que subirla en... mañana, a lo mejor. No, hoy mismo la va a tener que subir. Y subírsela. Ay, este me está doliendo. Va a empezar a prepararla. Y le va a empezar a quitar aquí. La va a empezar a... No, quiero que la... Y yo, cuando vea algo chiquito que yo dije, yo le voy a poner, no, señorita, mire, le faltó esto y esto y esto. Le faltó. Bueno, pues alístate a que estés escribiendo bastante. No. ¿Tú quieres terminarme? Es lo no, que tú quieres, me quiere terminar. Yo muchachas, si a ti te llenas a grabar, está bien, a mí lo que tú quieras,
miren, señorita, desde que yo conocí a María, yo siempre no vi un vato que quiere tener a su mujer en la casa, nunca. Y no por falta de dinero o algo, siempre hemos batallado por dinero, ¿verdad? Pero siempre he sido trabajador, ¿verdad? Pero siempre yo le he dicho a María, si tú quieres estudiar, estudia, porque no sé el día de mañana que yo esté, ya tengas alguna propuesta. La mandé a la universidad, hizo su GED, ¿verdad? Me dijo, quiero trabajar con un... Se fue a trabajar allá. A mí me gustaba cuando María trabajaba, porque ella llegaba con sonrisa. Me gusta que grabe porque ella está contenta. Y a mí, yo venla contenta, estoy a gusto. Aunque yo esté encabronado y la haga enojar, pero ella, por el simple hecho de estar grabando, ya no pelea conmigo. O sea, dices que ahorita no hemos peleado porque traigo la cámara. Porque no traes la cámara, pero no vengo peleando, yo te vengo diciendo la verdad. No, te digo que ahorita no hemos peleado porque traigo la cámara. O sea, al momento... ¿Por qué vamos a pelear? ¿Por qué te estoy diciendo la verdad? No, hombre. No. Iván, tú siempre me dices la verdad. Moraleja de esta plática es de que no le digan a su marido mi amor... Que lo sientan, díganle gracias cuando de verdad se lo merezca, cuando lo miren deprimido, cuando lo miren cabizbajo, díganle gracias a ti tenemos esto, gracias a ti, ¿verdad? Aunque es por los dos, ¿verdad? Porque yo de verdad le doy una cosa, yo no tuviera nada si no fuera por María. ¿Qué? A ver, dilo otra vez. Yo no tuviera nada si no fuera por María. Y no porque María va a trabajar conmigo o porque me cuida el dinero. No, yo me encargo de todo. Simplemente de que cuando ella me ha visto abajo en el hoyo, siempre me ha apoyado en, hey, Iván, no te preocupes, Iván, no te preocupes, mira. Y de verdad, pues, ha dado la cara muchas veces por mí. Demasiadas veces ha dado la cara por mí, ¿verdad? Pero es lo que yo le digo, no es porque ella le nazca también. Donde nacen ese. Ay, vamos con lo mismo, ay, Dios santo. ¿Cómo no voy a dar la cara porque no por mí? No, sí, yo sé, pero todos modos es porque yo también me lo merezco. Yo sé, porque yo sé que te lo mereces. Pero que no viera por ella, por su familia o algo, que no ayudara a nadie. ¿Te acuerdas que cuando llegabas borracho a la casa y faltabas 2-3 días, te hacías el dormido? Sí, ¿por qué iba a pelear? Dos veces, una vez llegué y María tenía todas las cosas en un carrillo, todas las cosas ya tenía, ya me voy. Y ella dijo, no, pues yo creo que María pensó, dijo, este cabrón me va a detener, ¿verdad? Yo también le ayudé a echar una maleta arriba, Y no te da vergüenza. Era como las 9 de la mañana, yo tenía desde el viernes que no llegaba, era domingo a las 9 de la mañana. Yo llegué, vivía en Desmond con mi jefe el chulo. Y me quedé dormido, ¿verdad? Y de repente ya, yo no sé cuántas horas dormí yo, porque yo ya tenía 3 días sin dormir. Y me levanto y, ¿qué creen? Me llevó a comer al veneno. Ya ves, es que lo hice de corazón. Lo hice porque me nació. Es el bombón, es el... Ay, ¿ustedes creen? Yo sé que María me tiene embrujado, ¿verdad? Pero todos modos... ¿Escucharon eso? Que él no, sabe que él atrae a las mujeres. No, sí le creo. Porque yo soy un Willa Levy, pero yo sí sé hablar. No, es que tiene labia. Tiene mucha labia, chicas. No será el más guapo del mundo, pero en mis ojos sí es guapo. Ay, no, Iván, de verdad. Eres guapo en mis ojos. Pero tiene labia y esa cosa es la que me preocupa, chicas, porque... Tal vez la labia puede ser mala y puede ser buena, porque vamos a los restaurantes y todos los muchachos le platican y le hablan y le dicen, sí, señor, ajá, y platican y se ponen a como a coquetear. Y yo conozco a Iván porque yo lo conocí con esa misma labia. Yo lo conocí diciéndonos feas. ¿Qué nos decías? Feas. Fantoches. No, entonces, y así me enamoré de él. Los le huelían, ¿verdad? Estaban paradillas en el pinche baile así, hasta las iban a sacar a bailar y... No, gracias. Nomás bailaban ellas y otras dos muchachas ahí.
como si estuvieran muy bonitas. Y yo, claro, yo hermoso. Paisa, greñudo, feo. Dije, nada, pues tampoco les voy a dar su paquetote, ¿da? Dije, con permiso, feas. Y nomás escuché a la hermana de María que dijo, uy, si lo escuchaste, es ese feo que nos dijo. Dije, no. Ustedes me dijeron, yo también les dije, fea. Y de ahí para adelante empezó la plática. Y se enamora. Y se llega uno a enamorar de esas personas que son con la labia a todo lo que da. Por eso, si ustedes quieren conquistar a una mujer, díganle lo contrario. Ah. Lo contrario de lo que ella quiere escuchar. Ok. Para que tenga algo por qué enojarse. Ah, pero bueno, a las muchachas, ¿cómo les puede decir? ¿También que le den la contraria al muchacho o...? No, las muchachas sí tienen que decir, ay, papacito, te pachurro esas pompis. No, ay, no. Porque sí, no, ustedes también háganse del rogar. Ustedes también háganse del rogar. Ya, okay. Somos iguales, las mujeres y los hombres. Ya también las mujeres dicen, papacito, apachurro, muero. Ay, eso le enseñó a mi Ivancito cuando estaba, ¿qué? 4 años, 5 sí, años, 5 años, años, le enseñó. Amigo, grítele a esa muchacha. Chita mamá, pachurro. Sí, le enseñé, imagínense las cosas que le estaba enseñando a mi hijo. No, pero chicas, yo de verdad creo que si no hay amor en una relación, no se puede. También tiene que haber mucho amor. Yo creo que yo y tú no tuvimos comunicación tanta porque fue parranda. Sí, claro que sí. Fue parranda, pero de todos modos, yo de verdad, yo sí estoy enamorado de María. De verdad, y se los digo en serio, ¿verdad? Porque, pues, a mí que me detenía en aquellos tiempos estar con María. A mí no me detenía nada. ¡Mi belleza! Tenías que decir pinche. ¡Ay, belleza, María! Por si tú crees, apenas te estoy poniendo guapa yo mismo. Chicas, nomás yo creo que... ¿Qué, entonces qué? ¿Qué es lo que te hizo enamorarte de mí? No, hombre, que no sé, como yo desde que te conocí siempre trabajabas. Hombre, esta muchacha trabaja, mira esta muchacha. Aunque, pues, no, que ganaba con que trabajara, no me daba dinero. No. Querías que te manteniera. Oh, señoritas, no crean que soy guapo, pero yo sí, de verdad. Una comidita así me la disparaban las nenas. Ah, las nenas, pero no. Pero yo creo que se topó conmigo, se enamoró conmigo, porque yo nunca la invité a comer. Yo nunca te invité a comer de mi dinero. Jamás. Jamás los pero me invitabas a comer a tu casa. Ay. Me llevabas a la casa de tu familia. Les enseñabas este cuerpito delicioso a toda tu familia. Me presumías en las redes sociales. En el MySpace. En el MySpace, chicas, pero de verdad yo porque nunca. Porque en el MySpace yo era un vato popular. Pero él sí tenía pegue con las muchachas, de verdad. No, la verdad. Iván, tienes que contarle la vez que yo te correteé. Esa historia. Se me juntaron las muchachas. Se me juntó María y otra muchacha. Y pues ya ve uno que era. Pero lo que hace el alcohol. Porque si no hubiera estado borracho ese día dormido a un lado en el pasajero, nunca lo hubiera cachado. ¿Cómo es Dios, chicas? Pero como era bien borracho y le sonaba el teléfono, pues yo contesté el teléfono. ¿Y qué pasa? Que me dice que quiere hablar con Iván. Y yo, con Iván, ajá, ¿quién eres? Su novia. Ándele, pues, ¿cuál su novia? Yo digo, pues, si yo soy su novia. Y bueno, el chiste es de que así fue. No, yo seguí hablando con ella. Él, dormido, borracho, nos acordamos y dijimos, lo vamos a ver en tal calle. Pero no sé, como que de repente se acordó y... No, miré el carro, reconocí el carro que iba dando vueltas y dije, reconoció, ese carro, ¿en serio? Sí. Reconoció el carro de la otra muchacha y pues se echó a correr adentro. Y luego se acordó que yo tenía su teléfono, entonces se echó a correr a agarrar su teléfono, pero pues bueno, nos echamos ¿correditas se dice? Sí, carreritas. Carreritas, nos echamos carreritas y él no me podía cachar. No, María Veloz como una pinche tortuga volaba, parecía el Spiri González. Sí, parecía Spiri González, yo no quería que me quitara su teléfono. Pero, llegamos a la casa, señoritas. Chicas, ya llegamos a la casa, hablamos después. Les voy a enseñar cómo va la casa porque, oh my God, me acaban de mandar unas fotos a Iván. Chicas, ya van... Muy, muy adelantados, que me sorprende bastante cómo va quedando mi casa. Checa, les voy a enseñar. Oh my God, no lo puedo creer. Oh my God, ¿esta es mi casa? No, mejor me voy para allá. No lo puedo creer, miren todo lo que han hecho, chicas. Miren, oh my God. Chicas, van. Oh.
escalera. Miren, miren. Ya va a terminar todo. Miren, si ven cómo el muchacho le está haciendo el piquito. Se ve hermoso, hermoso. Oh my God. No lo puedo creer, chicas. Este sí ha sido un sueño realidad. Me van a volver mi casa en... hermosa, hermosa, hermosa. Bueno, pues ya me voy porque voy a ver a mis hijos. Pero sí es algo que me emociona bastante. Bastante que... oh my God, estoy súper emocionada, chicas. Miren, miren cómo van. Todavía por aquí no se puede ver. Pero ahí van. Ahí van. ¡Ay, chica! ¡Sube, mamacita! ¡Corre, mamacita!